Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Sonó todo hoy? ¿Ha sonado la intro y esas cosas? Venga, pues sí, va, yupi, 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 yupi. Pues nada, chicos, hoy estamos aquí para ver cositas de Mega CD que no veréis en la Mega Drive Mini. No veréis porque o son japonesas o son porquerías yankees. En fin, vamos a ver unos cuantos jueguitos. Empezaremos, no tengo ni idea cuál es el que hay puesto. Vamos allá. Esto, si os acordáis, era... Oh, no me ha agarrado bien. Aquí le he dado. A ver, empecemos. Vamos allá. No, no están prohibidos por la Convención de Ginebra estos. Empezamos con el primero. Este no estaba del todo mal, pero se quedó en Estados Unidos. Vamos a ver, es un matamarcianos. ¿Qué horas por aquí? Son las 4:30. Vamos allá, primerito. Hola, averigua, dime tú. Bueno, pues vamos a por el primero. Decidme si se escucha bien el sonido del juego, no, el juego está cargando. Ah, pero espera. No pilla, no pilla, no pilla, tenéis razón. The independent military nation Zeus has been established in the colony Olympus on Saturn's ring. Zeus equipped its symbolic machine Guzan Jiao and other armies with a living fighting computer geosystem. They then started to attack the Earth United Nations. A ver. Porque JL Producciones, sí. Siempre hay algo que no funciona. Cambiar. Ahí está. Ya tenéis vídeo. Ahí está. Música marchosa. No se escucha la música. A ver. Vamos a ver. Bueno, vamos allá. Vamos a matar unos cuantos marcianitos. Este salió en USA. No, no son robots con penes. Ah. Venga, vamos allá. Chase cannon.
No, hoy sí va a haber porquerías, no os preocupéis. Hola Mai. ¿Cómo estás? ¿Qué hago ahí? Acabo de empezar. Es que mañana no voy a poder después del programa, entonces le estamos dando a estos chicos la ración de retro del Mega CD. Y he empezado por el mejor. Que no, AM, que no, que hoy no, que eso no es todos los días. Hay que alternar. Qué musicaza, ¿eh? Cómo mola. No, todos los días no. El día de los bodrios de Mega Drive no. ¿Por qué cuerno no sacamos un juego así? ¿Verdad? Tanto full motion video, tantas naranjas. Y este está muy bien. Cargar. Joder, algo me dice que me tenía que ir arriba. Bueno. Ya me morí yo. Bueno, primero despachado. A ver, estaba intentando poner otro antes y no sé por qué me estaba ignorando. A ver, no funciona. Bueno, ahora empiezan las cosas más regulinches. Yeah, buen juego para empezar. Buenas, Cristian, ¿qué tal? Aquí probando juego de Mega CD. Qué mala pinta me da este. ¿Cuelgue de emulador? Pues sí, ¿verdad? Colgadísimo, pero colgadísimo.
¿Por qué? No, no voy a banear a Cristian. People of Earth, the universe is in grave danger. Within 24 hours, the galaxy Earth Federation will be attacked by the evil Gerzon Mechanoids. You will incur heavy damage, but you must not give up. You must have courage and resist. We, the people of the planet... Dios mío. Está mascando chicle aquí la animación. If you can make it to Prism, we will provide you with our supreme weapon. Parece música de John Carpenter, así va, barata, barata. Dios mío. Esto se llama AX-101. Star Trek de Hacendado. El ánimo con el que habla el tío que está contando la historia y se le escucha. Venga. Game start. Captain to all fighters. Destroy all enemies encountered in Earth's orbit and head for Prism. Roger, I read you. We'll send those Gerzon creeps. Qué colorido, ¿eh? Madre mía. Verde, verde. Heineken. I read you loud and clear, Skipper. Pues cómo mola los juegos de MACD escuchados con auriculares. Oh, la estrella de la muerte. Chiu, chiu. Mira. Piu, piu. Piu, piu. Interactivo, joder. Bienvenido a la revolución del full motion video. Es como un Star Blade, pero en cutre. Por cierto, el Star Blade también salió en Mega CD. Es el único juego de Namco que ha salido para CD. Don't let it go to your head, Bob. Remember, one slip and we're done. ¿Te gusta Alberto? Bueno. Yeah, come to think of it, there were too few of them. I'll bet there's more to come. Captain, I've got a new reading on my radar. Enemy reinforcements headed this way. Thank you.
No es tan malo, pero se llevó un 15% en las revistas Yankees. Por lo menos, las naves pre-render, bueno, están bien integradas en el fondo y destruyes cosas. La pena es que las explosiones no sean un poquitito mejores, ¿verdad? No sé qué pasa de la explosión, ¿eh? Joder. Está un poco vacío, ¿verdad? Este espacio. No es que se esmeren mucho en defender su estación espacial esta gente. Chao, chao, averigua, dime tú. ¿Qué os parece? ¿Ponemos el siguiente ya? Esto no parece que vaya a variar mucho. Venga, next. Bueno, aquí una de las maravillas que solo salieron en Estados Unidos. Este sí es un engendro, pero en toda regla. Sonido Mega CD a tope. Un cuerno. Bueno, pensad en un juego de básquet en el que controles a la bola. Básicamente es esto. Para mí que es un juego de cartucho. Mosquea, ¿verdad? Hace multivaquia. Yeah. Madre mía. ¿A cuál más fea? Me es especialmente repelente. Cojones esto, ¿verdad? Fue un juego de sierra, niños. Básicamente hay que empujarle al otro para que entre, pero... No, el anal fight no salió para me hace. Que ya empezamos con lo malo en serio, ¿verdad?
Qué porquería, ¿verdad? Uno entiende por qué estas cosas no salían de Estados Unidos. ¡Oh, vamos a hacer un divertidísimo juego para dos jugadores! ¡Emocionante! ¡No! Bueno, yo creo que ya no. Dios me libre, me guarde. ¿Sabes a qué me recuerda? Pero malo. Al voleibol ese... Shareware que ahí empecé. ¿En qué consistía el juego? En canastar empujando la pelota del otro. Sí, olvídalo. Ahora vamos por uno que parecía una maravilla cuando veíamos las capturas. Pero la verdad es que el juego no. Sony. Cuando empezaron a hacer juegos, nadie se acuerda de lo malos que eran. La verdad que Sony y Gnosis se cubrieron de gloria. Esta molaba. Ah, el sensible soccer. El único que se salva. ¿Sabéis que este juego es distinto en todas las versiones? En cada máquina que salió era absolutamente un juego distinto. Sí, el de Mega Drive está muy bien. Porque el de Mega Drive es... Usaron el motor del Leander. Y bueno, está bien. Está bien. Es un buen juego de plataformas. ¿Qué pasa? ¿Cuelgue? Madre mía, ¿en serio? ¿Te colgó? Hace falta de Lucas, sí. Drácula no quiere. Si esto cargara CHDs, tengo otra versión, pero... Bueno. Nexi. Se ve muy negro. A ver, vamos a resetear. Vamos a hacer un intento. Ya vamos a rápido empezar a ver si así. Sí, Drácula de noche. Es como esas postales. Barcelona de noche, Madrid de noche, que son completamente oscuras. No, no es lo mismo. Pero no rima. Blácula con el negro. Hombre. Ahora. Por lo menos... Se ha quedado con el beware ese ahí. Ya nos vamos a quedar con esta. ¡Arr! Bueno,
Las cosas que tiene el directo. Ala, a por otro. Sí, es con emulador. Es con emulador. Bueno. Ahora vamos a ver uno que es una cachondada. Es malo, pero una cachondada. No, con el Fusion. ¡Más Sony! Venga, que no quiero que os quedéis sin ver Sonics. Sonis. Bueno, os imagináis los cazafantasmas, pero cazando bichos así feos y mutados. Pues este es este de Exterminator. Os vais a descojonar con los efectos y los bichos. ¿No? Este no llegó a salir, pero se vendió después. Excelente compresión de Gipsy, sí. Los Angeles. A quiet little town. Buenas, Julen. They came. Now, a terrified city. Crawling with crime. Empezamos con las casposidades, señores. Looks like we got a big one, boys. We got ourselves a bogey. Shields down. Hey, who are those guys? Oh, hey, wait a minute. Hey, put the thing down. Hey, it looks dangerous. Oh, hey, oh, don't do that. Hey, I'm out of the way here. Puede ser una película de esas del Charles Vance. De Charles Vance. De la Full Moon Company. ¡Mira! ¡Sale Raulet! You never have to be afraid to step in your tub again, ma'am. Your bathroom is free of bugs. What bathroom? To the woods. I give up meaning anything to you. We interrupt this program to bring you this special report. I'm Jerry Dunphy of National News. And I'm Linda Lookinsey. Our city is under siege. A chemical spill at the ChemDef company has caused common insects to grow both in size and intelligence. They have taken over long overlooked underground tunnels and made their way to City Hall, which they have renamed the headquarters of the... ¿Dónde está el juego? Venga, saltemos. The National Guard and the Army have been unable to stop the spread of the warrior... Huh? Them stink bugs can cover your throat in a matter of seconds.
Just remember, use your Sizzler for long-range shots, your Bug Blaster for short-range. You have to cut and run. You have one flare, one gas grenade. So you can retreat to fight again. Sí, Bug Blasters exterminators. Let's go. A ver, ¿cuál era el botón? ¿Cuál es? ¿Cuál no? El C. ¡Qué cuerno! Ahí. Ahora. Sí, esto os va a costar encontrar porque lo sacaron los de Good Deal Games y en tirada limitada nada más. Pura comedia. Ni siquiera le he dado, pero bueno, si él quiere explotarla. ¡Ay, por favor! La cabeza así es cuando carga, evidentemente. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bug Blasters have defeated General Grubb's first line of defense, the Stink Bugs. Ahí me está insultando. Muera, por favor, muere ya. I can spit better than that.
Do it again. Bueno, creo que llegó el momento de cambiar de juego. Hala. Bueno, esto es un juego, otro Unreleased, pero es de Sega, atención. De Sega Japón. Nada menos. Esto es un juego de lucha tipo Street Fighter que evidentemente se quedó a medio camino. Fui a la chaqueta más estable. No estaba mala idea. Era Force Striker. Es una especie de mezcla de RPG con juego de lucha. Empusa. Daytona. Go, go away. Malo, malo, malo. El fondo me mola, el fondo me gusta, pero... Aporreo Inc. Ya está, venga. Se fue el coche. Ese detallito ha molado. ¿Qué pintaba ese corriendo con el coche cuando... siguen saliendo los mismos personajes de antes? Poco idiota. Con esta monopatada. ¡Hala! Joder. ¡Qué difícil! Chao, Vincent.
Epusa. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Y ese ruido de tren? Es como si hubieran cogido piezas de separada de varios juegos y lo hubieran juntado, pero sin ningún sentido. Bueno, next. Aquí veremos otro uso del Full Motion Video, un poquito más decente, por lo menos se puede considerar un juego, ¿verdad? Ya es mucho, viendo alguno de los otros. Algo me dice que este no va a funcionar. No. Bueno, era el Cadillacs and Dinosaurs. Parece que tengo que repasar todos los juegos que tengo. Bueno, este se funciona. Ahí, uno de esos juegos que seguro que le encantaba a Bruno y que lo sacó en Japan Mania. Fijo. ¿No se ve? Sí se ve. Yo lo estoy viendo. Vamos a ver si se puede jugar, si no es muy complicado. Esas animaciones. Esas animaciones de Mega CD. Venga. Primero. No sé qué es cada cosa. Bueno, es prácticamente igual de Mega Drive, ¿verdad? Uy. ¿A qué pierdo este primer partido? Eso fue el primer partido. Habrá sido el primer capítulo o algo. Música de Mega Drive y bastante buenecilla, ¿eh?
Oh, fuera. Yo tampoco tengo ni idea de jugar en japonés, ¿eh? Absolutamente a huevo que estoy haciendo. No soy Marcos. Venga, ay no. Saca, tío. Bueno, siguiente, ¿no? Este es más o menos igual que el de Mega Drive, no hace falta terminar el partido. El mapa del estadio sí es igualito, igualito que los dibujos. Es el planeta Tierra. Bueno, ahora vamos a responder una duda existencial. ¿Vosotros no os imagináis si la gente de Digital Pictures, los que hicieron el Night Trap y todas esas cosas, se hubieran puesto a hacer juegos normales, sin Full Motion Video, qué habría salido? Pues preparaos a tener mucho miedo. Si carga. Si no carga, no vais a tener miedo. Venga. No, no, no carga. Qué castaña, bueno. A ver, un reset. ¿Qué está pasando? Pues a ver si cargo con otro emulador. No me va a tirar. A ver. A ver. Mega Drive. Tengo que agregar más emuladores acá, si no. Con el Blast M. A ver. Esperadme un segundito. No, este. ¿Qué emulador carga bien? Me hace de Retro Drive. No, bueno, nada, me los prepararé para otro día. Todos estos que no tiran, mira, sí, es el cuelgue de verdad, ¿eh? Tum, 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 tum. Cuelgue, cuelgue de verdad. Bueno, se ha roto el emulador. Bueno, vamos a ver. Este, madre mía. Ya no voy a decir nada previo al juego hasta que salgan los juegos. Porque si no. Venga.
Otro que tampoco. Ese me ha jodido las ROMs del... No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Veis? Está bien, que me quede calladito. JL Producciones a tope. Emulation Edition. Opción de sopleo digital, sí. Venga. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ahí está. Uno de los dos juegos de básquet. Tres, si contamos el engendro de Scottie Pippen. Vamos ya. Más ponzoña Sonia. Este no está mal la idea. O sea, decir, bueno, evidentemente querían aprovechar el chip de Mega CD para algo. Mola el rap por lo menos. No, no había sacado PSX. The Big Apple's our site today. Hello, I'm Dan Patrick. Esto es de la época en que Sony era dueño de ESPN. Entonces sacaron juegos de ESPN a patadas. Ahora que es Disney, no sacan ni uno. Houston's opposition will be looking to stop Vernon Maxwell from the three-point line. Atención. Os dais cuenta que solo hay una canasta, así nos ahorramos. Sí, está muy callada la gente, ¿verdad? Tonto, exacto. Para mí el mejor básquet de Mega CD, ya puestos, me sigue pareciendo el NBA Jam. Pero bueno, este es pasable, ¿verdad? Habría tenido su público si salía en España, seguramente. Pasa por estar mirando otro lado. Yes. Ay, socorro, que le he dado a... Yes. Por cierto, menudo peliculón el de Adam Sandler de Garra, ¿eh? Encantado. Sí. Dolan.
Quiero hacer no me salen los tapones que hace Hernán Gómez. Sí, pasable, ¿verdad? Venga, hasta mañana, Ivy. Yo estaba terminando de preparar las cosas Retro Paper hace unos minutos antes de que empezáramos el programa. ¡Chao, chao! Bueno, otro... Este estaba bien, ¿verdad? Por lo menos para sacarnos un poco el miedo de esas cosas que hemos puesto antes. Para un rato, sí, para jugar con un amiguete, bueno. Va, Cristian, pero sabes que estoy preparando porque estoy despierto, por la diferencia de hora. De Nichibutsu, que debían haber sacado como 40 juegos de F1. Uy, esto último ya no... Venga, modo 7 MACD. Venga, venga, venga. Ahí está. Fórmula Mega. ¿Mega CD? ¡Hey! Qué melancólico todo, ¿no? ¿Dónde está el N? Ahí está. Elige tú, macho. Que sí. Ah, mira, es con coches clásicos. Esta música sí mola. Modo mirar. Hay que pagar por entrar. Mira, James Dean es mi mecánico. Venga, quiero correr. Engine Star, venga. Ya. Joder, con las pantallitas ya. Definitivamente arranco. Gentlemen, start your engine.
Sí, parece el primo pobre del Mónaco. El otro fue uno de... Era más impresionante que este. Bueno, como es un coche viejo, va despacito y es más fácil conducir. Ese que se veía el coche por fuera, que era como un pole position. Bueno, con zoñita pasable. Por lo menos el coche se controla en plan paseo. Ya veis que casi no se va. Pitín. No cambió. Next. Ay, qué miedo me da esto. Bueno. Terrible, y sí, de eso se trata hoy, de juegos terribles. Ese ruido se quema las costillas. Somewhere in the distant future, a mighty fleet bears down upon... Bla 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 bla. To anyone receiving this message, this is Captain William Parrish of the Jeremiah O'Brien. We have lost control of our ship. This is Admiral Arbok. Your mission now is... ¿Dónde grababan el audio esta gente? Find the DNA from the crew. ¿En el water? Porque es terrorífico. Si la imagen se ve mal, el audio es... Desde luego no de estudio. Oh, ¿qué es esto? Cuerno, como un Dungeon Master. Pero con full motion video. F5, sí me suena. ¿Será que hay gente aquí? Venga, sal.
No os cuento el lag que lleva esto, ¿verdad? DNA match negative. You do not have access to this room. No hay gente aquí. Ni un triste alien. Joder, no puedo entrar a ningún lado. ¡Ay! No soporto más. No soporto. Volvemos con otro amigo de Digital Pictures. Ahora, como he mencionado que es de ellos, no va a cargar. Ya veréis, me lo veo venir. Me lo veo venir. No es verdad, con lo sufridor que soy yo, pero hasta yo tengo un límite. Bueno, parece que este tampoco le va a dar la gana de cargar. ¿Por qué pasará esto? ¿En serio? Perfect emulation. Perfect Sync, justo lo acabo de poner ahora. No estaba puesto. A ver. ¡Ah! Había que activarlo, no desactivarlo. ¡Cuerno! ¡Ah! Pues es eso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Digital Kids! ¡Sí, Tomcito! ¡El del Night Trap! No canon, que es infantil, por favor. Welcome to the pit, kiddo. What'd you think of those machines? Great, huh? Now that you've seen the kind of things we do around here, esto se llama Kids on Site. Es un interesante juego que te enseña lo que se puede hacer en una obra. You're here to learn how to drive some impressive machines. So good luck. I'm sure you'll do a bang up job. Venga. Vamos a ver si destrozamos cosas. Quiero. Well, welcome to the pit, kiddo. Can you dig? No, estoy seguro que no pasaba ningún casting, ¿verdad? Take a look. This beauty is a turbo diesel-powered excavator with full-on hydraulics. Es video casi a toda pantalla. Porque por el ladito ahí, por ahí, por el costadito se ven. The excavator. I call it Eddie the excavator. Excuse me. No era así.
I'm going fishing. Help me dig for worms. ¿Qué hace un fulano pescando ahí? You hit a water pipe. Good job. Worms love water. I can see them wiggling around in there. Bueno, bueno. Ahora, a ver si esa configuración funciona. Vamos a ver si carga Drácula, ¿sí? O si tiene CNX. Bueno, Drácula. Ya está, sí, no me he atrevido a poner más. Era eso, pero controlando distintas máquinas. Venga, Drácula, Drácula, Drácula. Tú puedes, Super Ponzoñ. La pena es que... había que tragarse la intro, venga, venga. Otra ponzoña de Sony de Mega CD era el Cliffhanger. Pero como ya os lo puse el día de Mega Drive, no quiero torturaros dos veces con lo mismo. Pero eso sí, tenía música muy chula. Beware. Ahora sí. ¿O no? ¡Hombre! Era eso. Joder, me queda todo tan claro en ese libro. Pero clarísimo me queda todo. Of our Lord, 1897. Jonathan Harker takes his first brave steps on his long and perilous journey. His single purpose is to rid mortal man of this appalling... ¿Visteis eso de que siempre se dice Shadow of the Beast? Que es muy bonito e injugable. A este juego le pasa exactamente lo mismo. Es que es el Shadow of the Beast. Pero técnicamente es una currada. Veíais las pantallas de las revistas, pensaba, joder, el juego de Drácula. Muerto. Esto es, ¿dónde está la pelota? Y tira y gol.
después la detección. Madre mía. Pero recibe una hostia. ¡Qué dispendio! ¡Ahora arañas! Joder, empezamos bien. ¡Madre mía! Mal vamos. Hecho eso. Vamos a coger unos vinillos en la bodega. Os aviso que no voy a continuar, ¿eh? Cuando se termine la última vida. Castelhostia.
Bueno, ahora podemos ver el Citizen X. Venga, 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 venga. El horror más horrendo de Digital Pictures. ¿Qué os parece esto? Mírate esos fondos, por Dios. Sí. Vamos a hacer un flashback. What do I see here? Ah, it is a western maggot I shall pour salt upon. An amateur I shall spit upon as he wriggles to his death. Remember, to come after me is to die. Bye. Que ni scrolle la pantalla, por favor. Y ahora os voy a poner la guinda de oro de esto. Un juego que sí salió fuera, o sea, salió en España, pero salió doblado en castellano. Atención porque tiene uno de los doblajes más lamentables de la historia de los videojuegos. Os dejo un segundito con la intro, que hago una cosita. Enjoy. Seguida vengo. Supongo que cargará. Chico. Da gusto estar en casa, ¿eh? Vamos. El doblaje es una mezcla, no sé, de español con sudamericano. Es lamentable.
pero esperaos, esperaos que lo mejor está por venir. Aquí el juego es lo de menos. Que estamos con Top Gun, ¿verdad? Atención. Atención. Descansen. Hace 15 minutos nuestro avión AWACS detectó un bombardero TU-22 que intentaba volar bajo nuestro radar. Tenemos motivo para creer que este avión puede llevar el estroncio-19 a bordo. Señor Williams. Se trata de un ingrediente clave desarrollado por el coronel Povich en su arsenal de armamento químico. Creemos que hay suficiente estroncio-19 en este bombardero como para amenazar todo el hemisferio occidental. Y envió a un caza escolta para traerlo. Ahora el bombardero se encuentra aquí. Hemos localizado un punto interceptable aquí en el punto 1. Los ordenadores de a bordo de sus Tomcats han sido programados con las coordenadas correctas. Shadow 3, ustedes van a la cola de Shadow 5. Sí, señor. Shadow 5, el bombardero es todo suyo. Sí, señor. Estupendo. Ah, por ello, muchachos. Pueden retirarse. Ángeles 1. Shadow 5, aquí Shadow 3, cambio. Shadow 5, ¿me escuchas? Cambio. ¿Me escuchas? Cambio. Shadow 3, te oímos. Voy a tu cola, cambio. ¿Qué os parece la voz? La voz. Contesta la radio cuando te habla tu acompañante. Bueno, está bien. Voy a contestar la radio cuando me habla mi acompañante. Da por ellos, dame el primer punto. ¡Ay, socorro! Disparó un misil. Venga, dale el punto. ¿Cómo era esto? Es... Adelante, Shadow 3. Aquí, Shadow 5. Cambio. Adelante, Dakota. Ratchet, abandona la misión. Repito, abandona la misión. Algo le pasa al chico. ¡Que estoy idiotizado! Aún estás muy verde para subir aquí. Ángeles 1. A ver, ¿cuál era? Shadow 5, aquí Shadow 3, cambio. ¡No! Shadow 5, ¿me escuchas? Cambio. Shadow 3, disparo un misil y nadie me dice nada. Venga. Contesta la radio cuando te habla tu acompañante. Que sí. Da por ellos, dame el primer punto. Venga, dale el punto. Adelante, ahí, Shadow 3. Ahí, Shadow ahora 5, está. Cambio. Ahora. Dakota. Ratchet, abandona la misión. Repito, ay, no. Abandona la misión. Algo le pasa al chico. No me acuerdo. Bueno, en mi canal tenéis un gameplay como Dios aún manda. Muy verde para subir aquí. Por lo menos maté unos cuantos. Pero aquí lo bueno era el doblaje. ¿Qué os pareció? Tela marinera, ¿verdad? Tela marinera.
No he matado a nadie, no, me pasé a disparar misiles. Y como último engendro del día, otro juego que por suerte no llegó a salir y que es todo un cúmulo de despropósitos. Ahora parece que cargan todos ya, ¿eh? Time Cop. Este me habría gustado que fuera Full Motion Video. ¡Qué colorido tiene, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirad qué salto! Imaginaos que esto es de crío, yo creo que en su perra habían hecho un juego de plataformas. Los colores tan curiosos están inexistentes. ¿Por qué tuvieron que digitalizar todo? Es pésimas poco. Venga, inteligente, ven. Sé que parece sacada una demo de Amiga. Fue mal, pero muy mal. ¡Oh! ¿Vos?
Lo mismo ha cambiado la música. Bueno, pues yo creo que por hoy ya está, ya os he torturado suficiente, me quedo con unos cuantitos para el próximo día, esos que no cargaban y tal, y vamos a ver si otro día podemos poner algún juego bueno. Sí, tengo en cuenta, yo me tengo que ir al súper, así que no sé qué es peor, así que vosotros que os tenéis que ir a dormir o yo que me tengo que ir al súper. Bueno chicos, lo dicho, nos vemos mañana en Retro Paper y repetimos el streaming si todo va bien la semana que viene. Vamos a ver con qué cositas. Tengo por ahí unas cuantas cosas pensadas. Pues nada, nos vamos. Ahí va dentro la outro.